Lluvioso, lluvioso, lloviznoso, estuvo bastante feo para algunos, para mí me gustó, lindo día para tomar diferentes imágenes. Ahora domingo son las, está jugando Boca, 10 minutos, son las 7 menos 20, vamos a ver si agarramos un poquito de sol y un poquito más de imágenes y bueno, vamos a ver qué nos trae este domingo de la tardecita noche, Mendoza. Vamos para allá, a ver con qué me puedo encontrar. Anoche sábado quise grabar en un lugar de comida vegana y en otro lugar y bueno, medio que no me dejaron, tenía que pedir permiso, entonces bueno, nada, cordialmente me dijeron que no podía grabar, así que bueno, no terminé grabando nada ayer sábado. Vamos a ver hoy domingo si podemos ir por mejor rumbo. Vamos para allá a ver qué pasa con Mendoza. Vamos. Ah, no, cierto, el barbijo. Ahora sí, vamos nomás. Bueno, no sé si se escuchará bien o no por el tema de la música, pero acabamos de entrar acá a Picardo, al final de la calle Arístides, esa calle tan tradicional de Mendoza. Y así que, bueno, pedimos una picadita de carne tradicional, me dijeron. Estaba bueno entre la de pizza y la de carne, porque la de empanada la voy a atacar en otro momento. Pero me dijeron que va muy bien la de carne, que es lo que más se pide. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Dicen que es abundante aparte. Bien, lindo lugar, color cálido, luz cálida.
Hay bastantes habitaciones. Es como si fuese una casa vieja restaurada. Está bastante pintoresco, bastante lindo. Los ladrillos vistos están muy, muy impecables. Y me gusta el lugar bastante por ahora. Desde vista, bastante recomendable. Vamos a ver qué tal lo que es la comida. Y me pedí una cervecita tirada, una cerveza artesanal que me dijo el nombre el chico, el mozo, pero le voy a preguntar ahora de vuelta porque no me acuerdo el nombre. Y ya él nos lo va a explicar mejor. Y me decías la cerveza, la marca, ¿cómo es la marca de la cerveza? La cerveza es Dowell, es una APA. De acá de Mendoza. De acá de Mendoza, bien, producción local. Bien, gracias. Dale, ¿tu nombre? Emanuel. Bien, bien ahí Emanuel, el mozo acá de Picardo. Muy buena onda. Que aparte lo hicimos laburar mucho porque primero nos fuimos a otra pieza, a otra habitación, pero estaba bastante oscura de iluminación porque justo había dos líneas de foco que faltaban, entonces nos vinimos para acá, tuvimos que mover todo. Así que bien ahí, vamos a empezar probando la cervecita que dijimos ahí el nombre. Salud. Upa, está buena. Apa, está buena. Y viene acompañada con mucho maní. Bueno, y acá arrancamos. Salute para todos. Buen provecho. Bueno, un detalle es que la carta y el pedido se hace a través de WhatsApp. Entrás con el QR al WhatsApp y ahí te mandas un mensaje y ahí te llega el mensaje que dice: hola, bienvenidos a Picardo, mi nombre es Caterina, ante cualquier consulta estoy a tu disposición, que debe ser la chica que nos atiende abajo en la entrada. Y tenés después la carta, encuesta de satisfacción, reservas, delivery, retiro, horarios de atención de lunes a domingo de 19 a 23.45, ahora debe ser ese horario por las restricciones nuevas. Y ubicación Aristides, Villanueva, 785 en Mendoza. Bueno, perfecto. Y voy a ver si puedo screenshotear la tabla de carnes que me acabo de pedir para subirla acá a una imagen. Seguramente la vas a estar viendo acá al costado mientras yo estoy hablando para que se enteren qué es lo que trae. Porque justo la veo ahí en contra de la pared, pero claro, le voy a sacar un screenshot, así se ve mucho mejor. La cerveza es muy livianita, es muy fresca. Tiene un toque, un dejo floral, les diría. Está bastante, bastante bien. Déjalo ahí. Ahí está. Gracias. Te lo disfrutes. Gracias. Dale. Bueno, acá llegó la comida. Fíjense, miren lo que es eso. Ensaladita. Ahí las rabas. Ahí tenemos un poquito de carne con queso cheddar. Pedacito de carne. Estos pedacitos de cerdo. Carne de cerdo. Ahí ya estamos viendo un poquito de carne también, no sé de qué, pero caramelizado con un poquito de barbacoa, ketchup. Y después tenemos ahí eso que no sé qué es, ya le voy a preguntar seguramente al mozo. Está bastante bien, ahí en la presentación se puede ver. Ah, bueno, yo estoy diciendo que no sé lo que es, pero claro, tengo ahí en la carta, que ustedes ya la vieron, pero yo no me acuerdo cuál es. Ah, bien, perfecto. Tenemos las rabas, las mollejas, bondiola de cerdo con salsa barbacoa, que es eso que dije, estaba caramelizado. Los pinchos allá del lomo con queso cheddar, está bien ahí. Pincho de chorizo y tomate cherry, bien ahí. Y después tenemos pollo al wok, que es esto que veía acá arriba, que dije no sabía qué era. Pollo al wok con panceta y verdeo, debe estar tremendo. Y ensalada mixta, bien ahí, bien ahí. Bueno, el precio sale 900 pesos, que lo vamos a estar ahí poniendo también en dólares. Comen uno, la mediana comen dos de 1669 y la grande comen tres, 2429 pesos. Vamos a probar a ver qué tal. Primero este pancito acá también con orégano. Voy a probarlo solo. Está muy bueno. Con un poco de mayonesita. Mayonesa con ajo. Y no tiene tanto ajo. No es tan fuerte. Me gusta. Bueno, a ver, vamos a probar. ¿Por qué arrancamos? Arrancamos por los pinchos, allá que los tengo lejos. Con tomachito cherry. Los pinchos de chorizo con tomate cherry son muy buenos. Tiene el ahumado y se nota la parrilla en el chorizo. Y además el tomate cherry le da una frescura que va como trompada. Te puedes comer 8000 así. Vamos a seguir ahora por estos pinchos con cheddar, que son de lomo. Lomo y queso cheddar. A ver. Muy tierna la carne. Voy a aprovechar los escarbadientes para pinchar las mollejitas. Está bueno. No me gusta tanto la molleja, pero sin embargo está muy, muy bien. A ver acá el pollo con salsita de verdeo y panceta.
Eso no puede fallar. Sí, señor. Sí, señor. No puede fallar. Muy bien. Crujiente. El exterior del pollito, cosa que me gusta. Le da un crunch tremendo. Muy bien. Lo que más me gusta por ahora es el pollo. A ver, la bondiola de cerdo a la barbacoa. Está bien. A mí me gusta mucho la barbacoa, pero nada, simple. Bondiola con barbacoa, nada de otro mundo. Pero lo demás estaba como mucho, mucho mejor, era como otro level. Esto es normal, lo podés hacer en tu casa, me parece. Pero lo que es el pollo, que es lo que más me gustó, las mollejitas y los pinchos, tanto de chorizo como de carne, están muy, muy bien. A ver las rabas. Primero, un poquito sin limón. No soy un gran comedor de rabas, no soy un gran especialista, así que no puedo comparar con otras veces. Pero están muy bien, la verdad. Y vamos a ver ahora con limón. El limón le da un toque, otro level. Es normal, la raba sola, y el limón te la eleva muchísimo. Y bueno, la ensaladita me parece que la vamos a dejar para el final, por las dudas que con lo otro me llene, cosa que no creo, pero la ensaladita al final me va a bajar todo lo picante o lo fuerte de lo otro, lo grasoso. Y el pancito con orégano, que está muy bueno, y con la mayonesita va muy bien. Así que, salute para todos, voy a comer un poquito tranquilo, sin el micro. Voy a mezclar la bondiola de cerdo a la mostaza, a la barbacoa, con la mayonesita con ajo, a ver qué tal, con un poco de pancito. Salute. Ahora sí, con el pancito y la mayonesita es otro level. ¿Qué pasará si un pedazo de bondiola con barbacoa le agregamos un poco de pimienta? Queda bueno, pero no como con la mayonesita y el pan. Uf, todavía me faltan unos pedazos y ya estoy lleno. No lleno, ya estoy satisfecho. Así que todo lo que coma a partir de ahora me va a matar. Creo que lo más clave de todo es la ensaladita, porque después de toda la batería de comida y de calorías, la ensaladita viene muy, muy bien, porque te baja 10 cambios de toda la grasa que te queda por acá. Así que es un buen equilibrio. Uf. Y si pueden venir y no tomar cerveza para no llenarse con lo que sería el gas y la espuma, bien, es una buena opción. Yo la verdad que creo que esa cerveza me pegó un poquito, me elevó mi nivel de vacío, porque vine con mucho hambre y sin embargo me está costando terminar la tabla. Vamos a hacer un esfuerzo. Paciencia. Después igual quiero postre. Me gustó. Buena experiencia de Picardo. Creo que no vamos a pedir postre. Vamos a ir a una heladería a comprar un cuarto de helado y lo vamos a terminar editando este video ya en casa. Así que, bien. ¿Cuánto es Picardo? Yo creo que es un 9 puntos o 9.50. Vamos a ser un poquito exigente. Yo le pondría 10, pero no quiero poner 10 porque ya veo que después vamos a un lugar mejor. Entonces, quiero tener margen. Vamos a poner un 9, así como pasó con NS, que también me gustó mucho, pero no quiero poner puntajes altos por las dudas que después encontremos algo que nos vuele la cabeza. Bien ahí, buena atención. La verdad está bastante bueno el lugar. Muy cómodo, mucho lugar, mucha cantidad de mesas, hay espacio. Muy recomendable Picardo. Siempre hay lugar para terminar el pancito. Nos vemos en la heladería. Hola, ¿qué tal? Un cuarto. ¿Para llevar? ¿Qué tiene el Bounty? Bounty, crema de coco con cereales bañado en chocolate. Dale, dame ese. Dame crema de avellanas.
Ahí arriba tenemos obras. Ah, y algún, a ver, algún chocolate. Lo que ve ahí, chocolate semiamargo. ¿Alguno que se pida mucho? ¿Alguno que lleven mucho? El chocolate semiamargo, el almendrado o el chocolate crítico. Dame el chocolate semiamargo. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Y sí, claramente ahora estamos para probar el cuartito de helado de Famiglia Perin, que me dijeron que es una buena heladería, y aquí estamos. Bueno, después de renegar 3 horas para abrirlo, no sé por qué tanta cinta, pero bueno, como ya sabrán, ahí en el video pedí crema de avellanas, chocolate semi amargo y una crema Bounty o algo así, que bueno, ahí dijo el heladero todo lo que tenía. Esa crema Bounty está rara, nunca he probado algo similar, sobre todo la crema, sin gusto particular. Está bueno, sí, me lo pediría de vuelta. Y ese mix con los cereales le da un crunchy interesante. Me gustan los helados con muchas cosas. Helados con brownie, con pedazos de chocolate, con dulce de leche. Todo me sirve muchísimo. A ver, ¿qué tal la crema de avellanas? Está bastante bueno también. No tiene nada, la crema simple. Pero el gusto es muy, muy bueno. Y de cremosidad, vamos a ver el chocolate, pero medio. O sea, ni muy muy ni tanta. Ay, cremosidad bastante normalita. A ver el chocolate. Y el chocolate semi amargo, sí, es muy bueno. Con razón lo piden mucho al chocolate semi amargo. Tiene con qué. Bueno, yo que soy un gran probador de helados, no me voló la cabeza. Sí me gustó mucho, pero no es una cosa de locos. Así que, tal vez, vamos a decir que es un 8, un 8 puntos, un 8,5. Por lo menos, estos gustos ameritan eso. Así que vamos cerrando el video dominguero de Mendoza. Mosquito. No solo en Córdoba y Santa Fe, mosquito acá también, ¿eh? Síganme en todas las redes sociales. Vean los próximos videos, los anteriores, que se van a venir cosas interesantes aquí desde Mendoza. Y bueno, ya hemos hecho muchas en Córdoba. Y también se van a venir otras interesantes a lo largo del año. Así que abrazo grande para todos. Nos vemos en el próximo video. Buena semana y buena vida para todos ustedes, y salute. De estos 3 gustos, me quedo con el crema Bounty. Es el más interesante de los 3.